El pasado domingo finalizaron los encierros de Almodóvar del Campo, declarados de interés turístico regional y de los más antiguos de España. Todas las tardes, a partir de las 6:30, podrán recordar cada uno de estos encierros en IMAX Televisión. Ahora les dejamos, como les hemos dicho en avances, con las entrevistas a los diferentes directores provinciales que quisieron vivir esta experiencia, pues que tiene como protagonista, como no podía ser de otra manera, al toro. ¿Disfrutando estos encierros de Almodóvar? Por supuesto que sí, un año más, pues venimos a Almodóvar, una localidad pues con una gran tradición taurina, con unos encierros que son una riqueza cultural y que desde luego tenemos que disfrutar todos los ciudadanos, no solo los de Almodóvar, sino los de las localidades colindantes y de toda la provincia. Hay que animar a venir a Almodóvar a participar de esta fiesta lúdica y desde luego a hacerlo con alegría, con moderación y desde luego a disfrutar y a seguir disfrutando muchos años más. ¿Qué me han parecido los encierros de Almodóvar? ¿Qué me va a parecer? Un lujo. Además, eres muy taurino. Evidentemente. Corroborar, como no puede ser de otra forma, las palabras de mi compañero. Evidentemente esto es una tradición, es un lujo y bueno, sabéis de sobra que el Gobierno de Castilla-La Mancha en todo momento apoya esto como integrante de la tradición, de la cultura, y Almodóvar es una fiesta de interés turístico regional y en esa línea estamos, tratando de apoyar, tratando de promocionar y aparte de disfrutarlo, como no puede ser de otra forma. Ahora, como embajadora también, a doña Carmen Pimienta. Bueno, pues yo, la fiesta de Almodóvar. Pues estupenda y además encantada de recibir esta mañana aquí a tres de mis compañeros especialmente importantes para las fiestas, como es Sanidad, Hacienda y Turismo. Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido regalarle un pañuelo de hierbas y creo que les estoy enseñando lo que es la fiesta ya a nivel privado, a nivel de peña y a nivel de diversión, como solemos hacer en Almodóvar. Y que conozcan cómo se vive en estas fiestas, el ambiente tan bonito que hay y la gran tradición taurina que tenemos. Tan bonito y tan respetuoso. ¿Sabes que el día 5 inauguramos aquí la campaña del Instituto de la Mujer de Misiones Pedagógicas, sin un sí es no? Y bueno, con la idea de eso, de trabajar por la prevención y por el respeto entre chicos y chicas, que es nuestra tarea. Como también directora provincial del Área de la Mujer, vemos también que cada año más corredoras, más jóvenes también se apuntan también a correr ante los toros. Sí, bueno, porque son muy valientes, Aquí tienes a una que le da un miedo atroz, que he saltado ya cuando he oído el cohete y además que con mi problema de pie ya ni me atrevo porque ya no tengo ni físico. O sea, que felicidades a ella, las felicito por esa valentía que tienen. Como director de turismo, lo importante, lo que supone estas fiestas patronales, estos encierros y la inyección también económica que dan a la hostelería local. Pues sí, es una fiesta declarada ya desde hace bastantes años de interés turístico regional y hoy lo que estamos es constatando también con las distintas peñas pues la necesidad de un revulsivo para el futuro, porque las cosas no pueden quedarse siempre como se han hecho en el pasado, sino que realmente haya una cierta innovación para que esto siga avanzando. El Gobierno de Castilla-La Mancha estará detrás de aquellas apuestas que los peñistas quieran hacer y para los que podamos ayudarle en la medida de lo posible y, por tanto, siempre promocionando las fiestas de Castilla-La Mancha, procurando, sobre todo, que vengan muchos turistas. Queremos insistir en el compromiso del Gobierno regional con la fiesta taurina. Lo decíamos, el presidente es el primer embajador de la fiesta taurina. Estamos hablando de una comunidad autónoma como es la de Castilla-La Mancha, pues la más taurina, yo creo, de toda España. Pues no sé si la más, pero seguro que de las más, y evidentemente eso está claro, desde el presidente hasta cada uno de sus colaboradores apoyamos incondicionalmente la fiesta, entendemos que forma parte de esa tradición, de esa cultura que es incuestionable apoyar, pero aparte de eso tiene el revulsivo económico, forma parte y de manera importante del Producto Interior Bruto, genera riqueza, genera empleo, y allá donde haya riqueza y empleo, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha estado, está y va a seguir estando. Muchísimas gracias y enhorabuena a los cuatro. A vosotros.